Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos comenzando hoy con las principales novedades para el sector productivo, con un encuentro que se va a concretar en este mes de octubre y que realmente es muy importante. Encuentro Internacional de Riego, que nuevamente tiene como eje y como foco al INTA Manfredi. Todas las novedades, los distintos proyectos que en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, se vienen desarrollando, como por ejemplo el ya conocido proyecto de riego por goteo subterráneo y otras nuevas tecnologías para el riego, por supuesto, estarán presentes en el marco de este encuentro internacional. Aquiles Salinas, ingeniero agrónomo, INTA Manfredi, habla precisamente de la organización y de quienes van a estar anticipando parte del contenido de este importante congreso aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, la reunión internacional de riego va a ser aquí en la estación experimental de Manfredi los días 26 y 27 de octubre. Es una jornada que, bueno, además de la parte técnica de las disertaciones, hay una parte de stands. Que rápidamente, por suerte, se han cubierto. Hay más de 40 empresas que van a participar vendiendo sistemas de riego o tecnologías asociadas al riego. La reunión tiene como eslogan el uso eficiente del agua de riego, porque ya consideramos que es una obligación del regante regar en función a algo y no tirar agua. Para eso hemos preparado una serie de conferencias que incluso estamos llamándola riego de precisión, o riego de precisión, sí, porque uno de los temas va a ser el riego variable, es decir, hacerle una prescripción al equipo de riego para que, según las distintas características del lote, ya sea más arenoso o menos arenoso, automáticamente vaya modificando a medida que va avanzando la lámina que va aplicando. También en lo eficiente está en el sentido de que otra de las disertaciones está relacionada al uso de sensores para determinar los momentos de riego. Y los sensores no solo son sensores terrestres, sino el uso de los satélites para definir los momentos de riego. También acompañando la eficiencia, bueno, nuestro resultado de ya casi 5 años de goteo enterrado, además de la experiencia de un americano que va a venir a contar lo que, bueno, vienen llevando ellos adelante desde hace ya más de 15 años. Así que un paquete que, entre otros temas, involucra muchos temas de eficiencia, ¿no? Los productores saben que la campaña que se viene es una campaña relativamente con poca agua por la corriente climática que se avecina. Esto tendría que ser un indicio o un elemento indicativo como para que le presten atención a la cuestión del riego en esta temporada. Sí, más allá de la campaña que viene, la realidad es que gran parte, o la mayor parte de la región pampeana es una región subhúmeda, semiárida, donde la principal limitante es agua. Venimos de dos campañas niño, pero digamos son las excepciones. Normalmente, donde estemos produciendo, siempre va a haber déficit de agua. Por lo tanto, y esta campaña que viene parece que es niña débil, el agua es fundamental. Y bueno, hay muchos productores que tienen la posibilidad, y otros que podrían tener la posibilidad de regar, de algo que realmente responde en forma muy importante en rendimiento, ¿no? Tenemos zonas con ambiente de gran calidad, suelo de muy buena producción y lo que falta es el agua. Entonces, donde se puede aplicar agua, los resultados son inmediatos y de muy buenos. Salina, ¿cuántas hectáreas se riegan en la República Argentina y cuántas podrían regarse con el agua disponible? Bueno, hoy contabilizando lo que es cultivo extensivo, intensivo, hortícola, industrial y leñosos, vid, nogales y demás, estamos cerca de las 2.100.000 hectáreas. Aprovecho también para informar que en la reunión se va a lanzar el Plan Nacional de Riego, que tiene como objetivo duplicar esa superficie en una primera etapa, ¿no? Pasar a las 4 millones de hectáreas, de las cuales lo que es riego canalero, gran parte de ese incremento del área va a ser por mejoras en la eficiencia de aplicación. Y en la zona pampeana, como es riego por aspersión, va a estar asociado a nuevas perforaciones o nuevos emprendimientos.
Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa, pero en instantes. Este tema, que es realmente muy importante, vinculado a los biocombustibles, anticipamos de esta manera. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. En Mundo Agro, en el próximo bloque hablamos del crecimiento de la producción de biocombustibles, estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Pausa y seguimos. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la provincia de Córdoba.